Bien, hermanos, muy buenas tardes a todos. Siéntense los que pueden sentarse y los que no, pues ahí se intercambian el asiento un momento cada uno, ¿verdad? Bueno, pues ya casi todos, ya los veo bien llenos de mucha felicidad después de la misa, ¿verdad? Eso es muy bueno. Me presento, mi nombre es Freddy Edgardo González, yo soy misionero apóstol de la palabra. Ya algunos conocen al Padre Lázaro, ¿verdad? Él es el director de Radio María, que también pertenece a esta misma congregación, los misioneros apóstoles de la palabra, ¿verdad? Y bueno, para mí es un gusto, ¿verdad?, poder estar aquí con ustedes. Hoy este día, pues, se está festejando algo bien importante, algo que trasciende todos los tiempos, ¿verdad? Y que es la Navidad, ¿verdad?, el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Entonces, y quisiera comenzar también haciendo un poco de énfasis en algo que acabo de ver aquí, ¿verdad? Es de que en pocas comunidades o en pocas parroquias, mejor dicho, se da lo que aquí yo acabo de ver. Bueno, primera vez que lo veo, Quisiera pedirle a los hermanos mexicanos que andan vestidos con trajes no mexicanos, sino que con trajes de Ecuador, ¿verdad? Entonces, porque yo creo que son muchos, ¿verdad? A ver, quisiera que levanten la mano, por favor, los hermanos que son mexicanos y que andan ahí con sus trajecitos de Ecuador, ¿verdad? Por ahí están, ¿verdad? El hermano Tomás, la hermana Emilia, ¿verdad? Yo sé que hay algo otro por ahí también, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Ya que el nacimiento de Jesús fue el que vino a unir todo, ¿verdad? En aquel tiempo dice la palabra de Dios que estaban los reyes magos, entonces eran muy reconocidos ellos, pero al momento del nacimiento del niño Jesús tuvieron un solo propósito, igual que aquellos humildes pastorcitos, ¿verdad? Entonces, no entendidos, no en nada. Entonces eso es algo importante, ¿verdad? La humildad, la sencillez, que es algo que no en todos los lugares se ve, y yo pienso que aquí sí se está viendo, ¿verdad? Qué bueno, pues, vean. Bien, hermanos, no sé si hay alguno que haya traído la palabra de Dios, que ande con la Biblia, ¿verdad? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, si venimos a misa, pues yo me imagino que muchos la trajeron, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que trajeron la palabra de Dios, no en los celulares, ¿verdad? Porque yo sé que hoy con la modernidad se pueden dar en los teléfonos. Muy bien. En ese caso, vamos a allí los hermanos que trajeron su Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En la reflexión de este día la vamos a tomar del Evangelio de San Mateo. Bien, vamos a tomar de San Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Dice así, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido, pues? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír el rey Herodes, se asustó y con toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntaba: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisos el tiempo de la aparición de la estrella,
Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren me lo comunican, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que ellos se detuvo en sí del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron luego cofres y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueño, no volvieron a donde Herodes. Se retiraron a sus tierras por otro camino. Palabra del Señor. Bien, la lectura como que fue bastante, bastante larguita, ¿verdad? Pero mejor, así nos toca de un poquito cada uno, ¿verdad? Así no todos agarran lo mismo, ¿verdad? Bien, pues nos habla del nacimiento. Antes que nada, me gustaría decirles a ustedes, hermanos, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué significa el nacimiento? Porque una cosa es decir, ¿qué piensa usted de la Navidad? Ah, no, y para pensar somos buenos, ¿verdad? Pero para... ¿qué es lo que se significa? ¿Cuál es el significado? Ahí sí cambia la pregunta, ¿verdad? Ahí sí la cambia. ¿Por qué razón la cambia? Porque entonces ahí ya entra en la parte que usted y yo nos comprometemos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Navidad para usted? Algunos casi me van a decir el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Pero quisiera que me digan en específico, ¿qué significa el nacimiento del niño Dios? Uno por aquí y uno por allá, nada más. Bueno, yo los veo que están platicando, pero pues yo les digo que uno me diga, nada más. Solamente uno. ¿Quién dice yo? Allá está un hermano, vamos a ver. Buenas tardes, hermanos. Para mí es una idea importante, es la preparación de renacer de nuestro conocimiento desde el interior, como bebé, como Jesús, hermano de Cristo. Muy bien, gracias, hermano José. Es un renacimiento, dice, un renacer de nuevo, ¿verdad? Ya no hay nadie más. Bueno, bien, el nacimiento en aquel tiempo para Jesús significó un motivo de alegría para aquel pueblo que estaba siendo oprimido, ¿verdad? Que estaba siendo de una manera explotado, ¿sí? Ahora bien, nosotros, yo a menudo escucho una expresión que se dice: el mundo, ¿cómo está el mundo? ¿Sí? Y todos nos quejamos del mundo, pero resulta de que ese mundo es usted, ese mundo soy yo. Somos todos juntos, ¿verdad? Y la humanidad se rige o se basa dependiendo nuestras ideas, ¿verdad? Nuestras ideas. Entonces la liturgia, o al menos la homilía, cuando hablaba el padre hoy, el padre José, estaba basada así en un hincapié en la familia, ¿verdad? Entonces todo comienza en la familia. Y así va el crecimiento, ¿verdad? Dice el padre Lázaro, en muchas ocasiones él menciona y dice, a veces la mamá le enseña al hijo buenos modales, pero cuando llega el papá, o sea, el esposo, le dice: aquí está la comida y traga si tienes hambre. Entonces, le enseña buenos modales, pero a la hora de actuar, o sea, es muy ajena a las actuaciones, a lo que al hijo le enseña, ¿no? Entonces, ahora bien, yo me he fijado en muchas ocasiones, hoy día se están preparando para la confirmación, muchos niños acá en esta comunidad,
¿verdad? Entonces, mi pregunta es, porque es algo preocupante, ¿los papás tendrán todos los sacramentos? ¿Los papás estarán casaditos, bien casaditos por la ley de Dios, o estarán por la ley, como dijo, por la ley del monte que canta Vicente? ¿Verdad? ¿Cómo estarán? ¿Estarán plenamente entregados o qué? Porque como decía mi papá, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces, es importante. Pero bien, centrándonos un poco bien a fondo, ¿qué es la Navidad? Es el nacimiento del niño Jesús. Lo celebramos una, otra y otra vez, ¿verdad? Pasa un año, pasa otro, pero pues nos dio lo mismo. Muchas veces sí nos preparamos 2, 3 meses antes para tener que regalos para regalar, ¿verdad? Muchas veces nos preparamos para tener una buena comida, muchas veces nos preparamos, en sinfín de cosas. Entonces, la Navidad en cierto punto se ha ido convirtiendo en una serie de actos no tanto cristianos, ¿verdad? Porque el verdadero sentido que es Jesús en su corazón, en mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo estará Jesús en ese momento? O sea, ¿estará viviendo en nuestro corazón? ¿Verdad? Escuchaba algo bien importante hace un momento, ¿verdad? Y que también va con relación a la lectura bíblica, ¿verdad? Cuando el hermano decía, vamos a tener aquí la imagen y todo, y pues vamos a adorarla, ¿verdad? En sí, y pues decía, vamos a María, ¿verdad? Pues tampoco, es algo de que, o sea, como dice aquí, a Jesús, cuando Él nace, y dice los pastores magos, llegan e inmediatamente, dice, y lo adoraron, adoran a Jesús, ¿verdad? Vamos a aclarar un poquito este punto, ¿por qué? Porque muchas ocasiones, bueno, yo he tratado de platicar con algunos hermanos separados, no católicos, y a veces sí dicen ellos, bueno, pero cuando yo era católico me enseñaban a adorar al niño, ¿verdad? Entonces, y es una práctica que a veces tenemos, ¿será malo eso? No está mal, ¿verdad? Pero que es lo que muchas ocasiones sí puede causar cierta cosa, es lo que usted vaya creándose en su cabeza. Si usted dice, voy a adorar esta imagen, ¿verdad? Y dice, este es el niño Dios, ahí es diferente. Entonces, allí sí puede ir causando un cierto problema, ¿verdad? Pero si cuando usted dice, no, vamos a adorar, pero su mentalidad, su imagen está hacia Dios, hacia a Jesús, aquel que ya no está acá físicamente con nosotros, que se hace presente únicamente en la Santa Eucaristía. Ahí sí usted adore de todas a todas, cuando está en la Santa Eucaristía. Entonces, fue algo lamentable cuando en la misa también, cuando el Padre levantaba el cuerpo y la sangre de Cristo, muchas veces nosotros nos agachamos en vez de verlo. Ese es el momento, hermanos, para nosotros, como aquellos reyes magos que dice aquí, adorarlo en completo, ¿verdad? Decía uno de los hermanos también acá, decía, ¿qué es lo que habremos traído nosotros para Jesús? Decía aquí o allá en la homilía, no me recuerdo, pero decía, ¿qué es lo que habremos traído para Jesús? Hermanos, ¿cómo está el pesebre? ¿Cómo está nuestro pesebre, hermanos, hoy día? Interesante, decía el Padre, así le haga tantas procesiones con la imagen del niño, no se salva si su vida interior no está bien con Dios. Vean, no está bien con Dios. Entonces, lo tenemos que empezar para irnos sinceros. ¿Cómo sería? Bueno, siendo sinceros con Dios. Ver cómo estamos nosotros, cómo está marchando nuestra vida personal, como hijo, como papá, como mamá, ¿cómo está? ¿Verdad? La Sagrada Familia, José, María y Jesús, ¿verdad? ¿Habrán sido los más importantes, hermanos? ¿Habrán sido lo más importante? José, María y Jesús, ¿habrán sido los más importantes según aquí en la palabra de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrán sido lo más importante o no se entiende?
Ok, bueno, para los que dicen que sí o los que dicen que no, déjenme decirle algo, hermanos. Dice un salmo, si encuentran en un salmo, hay una frase que dice: para el insensato, dice, Dios no existe. ¿Sí? Para el insensato, Dios no existe. Y el que haya un nacimiento, el que haya un nacimiento del niño Jesús, usted es parte de que haya un nacimiento. ¿Sí? Usted es parte. Porque si no hay alguien que crea en ese nacimiento, que crea que Él es el Salvador, entonces Dios no existe. Si no hay alguien que en realidad crea en aquello que se está viviendo, Dios no existe. Yo en muchas ocasiones les he dicho, si a mí solamente hubiera una persona que me viniera y me predicara de aquí de la palabra de Dios, difícilmente creyera. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me lleva a creer en Dios? Cuando veo a alguien, una mujer o un hombre, que es caritativo y que se va y le dice al niño: niño, a mí me indigna verte en la forma como vives, como sufres. Entonces eso, esa actuación sí da motivo de decir Dios existe. Pero mientras, si solamente vivo, incluso vengo a la misa todos los domingos y pero pues hasta ahí salgo lo mismo, entonces, hermanos, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Si usted cuando se va a meter a la ducha se mete con un propósito, no es solamente a refrescarse, sino que a limpiarse, a quitarse algo que ya no... Entonces igual, viene siendo lo mismo. Si yo voy a la misa, si yo voy a un grupo de lo que se sea, tiene que ser diferente. Hermanos, hoy, diciembre, no sé cuántos años tenga, aquí yo pienso que habemos desde el 1 hasta... me imagino los 70 por ahí así. Hermanos, son 70 nacimientos que han pasado. Y yo mi pregunta es, ¿qué es lo que ese Jesús le ha transformado su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, el Padre, hermanos, hay momentos, estos momentos son duros, decía. Son duros, pero ¿hasta qué tanto usted creyó esas palabras? ¿Hasta qué tanto usted ha creído esas palabras? De que estamos en momentos duros, difíciles, en la fe, en la oración. Hay tantas cosas que se oponen al verdadero sentido de Jesús. ¿Sí? ¿Viene Jesús por qué razón? Porque aquel pueblo estaba oprimido. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido grandemente. ¿Verdad? Estaba siendo oprimido. Entonces por eso Él viene a rescatar a su pueblo, ¿sí? A su pueblo Israel. Hoy día nos encontramos en un pueblo de Dios, ya no con ese nombre, ya no como el pueblo de Israel, sino como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que funda Cristo antes de partir de este mundo. Muchos hay veces que dicen, ah, mi hermano, la fe... la iglesia no te salva, dice. Lo que salva es creer en Jesucristo, hermanos, pero precisamente creer en Cristo es creer en sus palabras, en las palabras que Él dijo: el que los reciba a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Entonces, creer en esas palabras es la importancia de Jesús. Hermanos, no vivamos, hagamos un propósito. Por amor, vean. Ya no lo haga ni tanto por amor a Él, hágalo por amor a su alma, porque hay un infierno y hay un cielo, son reales. Y la vida, ahorita hermanos, la vamos viviendo fácil, de paso. Entonces, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? Hermanos, llenémonos de esa felicidad en esta Navidad, pero para decirle que le digamos sinceramente: Jesús, toma el control de mi vida. Vea, dice acá en el versículo 11, vea, dice: entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Lo adoraron. Entonces, todos me imagino que aquí son católicos, ¿verdad? Los que de menos estamos. Hay algunos hermanos que no. Hay algunos hermanos que allá afuera que no creen, ¿verdad? Y a veces como católicos nos dicen: y tú estás haciendo las cosas mal, porque Jesús es el único Salvador, entonces ¿por qué tienes que
venerar a María, porque esa es la palabra, no es adorar, es venerar, ¿sí? El culto que a María le damos se llama hiperdulía, o sea, es un culto mucho más especial que solamente veneración, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Dice, está mal, no lo tenemos que hacer. Bueno, aquí vemos que los reyes, los pastorcitos, se postran delante de María. Sí, allí estaba ella, ¿verdad? Y le rindieron culto también. Ahora, pero viendo la palabra de Dios, dice en Lucas 1:48, dice, de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, María es importantísima en el plan de la salvación, pero qué tanto, hermanos, usted ha recibido a Jesús. Voy a agregar una palabrita que me dijo un padre allá en Manhattan. Yo, como les dije, soy misionero, durante la mañana hago misión en todos los viernes por allá, y me dice el padre: Freddy, ¿cómo le haces tú para evangelizar a esta gente en estos viernes? Yo vivo en Manhattan. Entonces le digo, igual que cualquier otra persona. Entonces me dice, pero está difícil, me dice, que esta gente crea, por la razón de que a esta gente el gobierno le paga la renta, el gobierno le paga el seguro social, el gobierno le da comida, y es por eso que las iglesias están así como están. Entonces yo digo, a nosotros, ¿quién gobierna nuestra vida? A mí me ha dado mucha alegría, soy honesto en decirle, porque al menos aquí en Santa Juana de Arco me doy cuenta que se empieza a hacer real aquel sueño de Cristo que dice en Juan 17:21. Dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice. ¿Ya? Y aquí yo veo eso, no hay una rivalidad entre que tú eres mexicano, que te gustan los tacos con mucho chile, y que a nosotros aquí nos gusta el cuy. O sea, eso es algo muy bonito, ¿eh? La unidad que ustedes mantienen, ¿verdad? Y en muchos lugares yo he dicho algo, hermanos, y se los voy a repetir a ustedes. Saben, en ningún lugar yo he conocido gente, sin grabar a los que no son ecuatorianos, ¿eh? En ningún lugar yo he visto a personas así, tan devotos, tan entregados, como los hermanos ecuatorianos, ¿saben? O sea, los hermanos ecuatorianos tienen una religiosidad grande, una nobleza grande, ¿verdad? Que los hace diferentes. Pero habría que aprovecharla mucho más, hermanos. Aprovechar eso para hacer real el sueño de Cristo. Que un día estemos unidos, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a hacer impulsados cuando empecemos a darnos cuenta que estamos hechos de dos componentes, materia y espíritu. Dijo el padre, cuando el niño estaba en el vientre de la mamá, dice, un soplo, ¿sí? Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y si la Sagrada Familia estaba conformado por tres, que era María, José y el niño Jesús, hermanos, entre ustedes hay un papá, entre ustedes hay una mamá, entre ustedes hay un hijo. ¿Qué es lo único que hace falta? No se entiende. ¿Mande? Pero sí lo tiene, hermana, sí lo tiene, porque el día del bautismo recibe el Espíritu Santo, y no recibió un poquito, ¿sí? Recibió, lo recibe completo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que se mueva. Dice un canto de renovación carismática que lo escuché una vez en El Salvador, dice que se te note, que se te note. Pero no que se le noten otras cosas, sino que se le note que es auténtico cristiano, pues, ¿verdad? Entonces, hermanos, como les digo, Navidad ya vivió muchas usted, y va a seguir viviendo muchas también, pero el valor de ello se lo va a dar usted. El valor, el verdadero objetivo, se lo va a dar usted.
Así que pues yo solamente decirles, hermanos, si quieren enamorarse y quieren conocer al verdadero Cristo, al verdadero, no solamente se dejen ya por una persona que a veces habla. Métase aquí, métase en la palabra de Dios y haga la suya, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a ir entendiendo ese gran misterio, y entonces cada uno de los sacramentos le vamos a ir dando el verdadero sentido. Termino ya con esto. Cuando muchas personas dicen, cuando yo era católico no sentía nada. Cuando yo era católico no sentía nada. Dice, hoy que estoy aquí, ya siento. Yo no sé qué es lo que siente, si es cuando el pastor le saca el diezmo o no sé qué cosa. Pero dice, hoy sí siento. Hermanos, no hay que confundir fe con sentimiento. La fe y el sentimiento son dos cosas muy parecidas y están muy a lo lejos, ¿sí? Fe es tener una convicción, ¿sí? Fe es tener una convicción, y sentimiento es lo que usted siente, ¿verdad? Así que le digo, acérquese un poco más a la iglesia, ya no sea solo católico dominguero, sino sea católico de hueso colorado, porque hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y oiga bien, ya el que está en la calle, ese ya no le importa. Le importa el que está aquí ahorita. Así que yo les digo en nombre de Dios, Dios me los bendiga. Échenle todos los kilos, échenle todas las ganas para conocer más y decirle a Jesús, Señor, yo ahora te traigo mi propósito, mi vida, para que en vez de aquel pesebre, ahora tú habites en mi corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, buenas. Nada es imposible para Dios. Por eso desde ya, pidámosle al Señor lo que dice este cántico conmigo. Y después le vamos a dar espacio para que le digan la comida, amén. Y el Señor se glorifique. Dice, por eso sí te... Es fácil cantar este cántico. Póngase de pie un momentito conmigo. Póngase de pie. Y dígale a Jesús. Él es aquí. Dilo. Sé que nada es imposible para ti. Sé que puedes sanarme con tu amor. Envía hoy tu espíritu, Señor, que brille mi alma cual crisol, para que Él pueda nacer en mi vida. Sé que nada es imposible para ti. Levanta tus manos conmigo, levántalo, dile. Sé que puedes sanarme con tu amor junto. Envía hoy tu fuego, mi Señor, que brille mi alma cual crisol. Dile, quémame, Señor. Quémame, Señor, con el fuego de tu amor. Con el fuego de tu amor. Quémame. Quémame, Señor, con tu fuego. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor, con el fuego de tu amor. Con el fuego de tu amor. Purifícame. Purifícame, Señor, con tu fuego, dile. Con tu fuego. Mueve tus manos arriba conmigo y muévete al son del Espíritu. Ahí. Sé que nada es imposible para ti. No para ti. Sé que puedes sanarme con tu amor. Envía hoy tu fuego, mi Señor. Que brille mi alma
quémame, Señor, con el fuego de tu amor. Quémame, Señor, con tu fuego. Sálvame, Señor, dile. Sálvame, Señor, con el fuego de tu amor. Sálvame, Señor, con tu fuego. Pídaselo, pídaselo. Quémame, Señor. Todo aquello que quémame. Hace impuro mi cuerpo para que tú nazcas, Señor, quémame. Y sáname con tu amor, Señor. Dale un aplauso a Jesús. ¿Quién vive? Y le dejo ya porque yo sé que hace hambre, ¿verdad que sí? Ahí le pongo a mis hermanos queridos y específicamente al Padre José. José, Padre José, venga, bendiga la comida, porque si hay otra cosa que hacer, el único que puede hacer eso bien. Monseñor Wilfredo, yo ya bendije la comida 3 veces, porque yo ya comí, así que... Gloria al Señor. La idea era que lo llame, amén. Pues bueno, seguimos cantando a la Señora.